¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Pues yo un poco emocionado, o más bien dicho, muy emocionado, porque resulta que... ¿recuerdan el juego de PT? Que era Silent Hills, trabajado por Kojima. Bueno, hace unos meses, un mes, no sé cuánto tiene, que Konami anunció, o sea, fue algo, no un rumor. No, Konami dijo que iban a estar trabajando en... iban a estar trabajando en dos Silent Hills nuevos, ¿no? Ya, hasta ahí, eso más dijeron. Poco después, eso, Kojima, de su estudio, él anunció que algo, como dando a entender, que iba a estar trabajando un juego de miedo. Después de decir que iba a estar trabajando un juego de miedo, por ahí alguien puso una foto de, o sea, era él, recuerdo, pero usaron la palabra silent en su post, creo que era en Twitter. No estoy seguro, no recuerdo. Bueno, y ustedes dicen, pues ¿alguien qué, no? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Pero el lápiz que trae en esa foto tiene la palabra pyramid, de pirámide. Y ya, pues los que saben Silent Hill saben que es el pirámide, ¿no? Entonces de ahí empezó el rumor y bueno, antier por ahí estaba diciéndole a un amigo que, le digo, ¿sabes qué? Parece que sí, sí es verdad, le digo, pero se me hace muy raro porque Konami pues quedó muy mal con el Kojima. Pero... No, pero resulta que parece que Sony, estaba viendo otros videos hace rato, resulta que Sony parece que es el que está queriendo ver si pueden arreglar el problema de ellos. Y parece ser muy cierto que si iba a pasar esto, que iban a revivir el juego este de PT. También el Norman Reedus, que es el actor que sale en Walking Dead. También este cabrón dijo que estaba trabajando en algo más con Kojima. So, para ustedes, a los todos los que aman este juego, los que querían este juego, parece que se va a hacer. Una cosa que si no sabía yo, bueno, vamos a hablar, son dos juegos de Silent Hill. El primero, que le dijeron que iba a ser en inglés le dicen reboot, que si no me equivoco, reboot es reiniciar. ¿A qué se refiere eso? O sea, algo así como el Call of Duty, que salió el último, que fue el Modern Warfare, pero otra vez fue un reboot, o sea, es como si fuera otra vez del empiezo de nuevo. Y esto sería otra vez como si fuera otra vez el empiezo, no sé si exactamente el 1, pero ese es el primero, y ese es el que va a ser el Silent Hill, creo, normal, ¿no? O sea, el igualito como los demás que conocemos. Y el segundo, eso sí yo no sabía, que según va a ser un juego tipo de esos, ahora sí tirándole a los de Telltale, donde es más historia que juego en sí, como también como uno de Sony que se llama Until Dawn. Pero también son como de historia, escoges tú las opciones, escoges las respuestas. Y entonces el rumor está que ese juego es el que va a ser el PT. Y luego, que al parecer va a ser para Play 5. Eso sí son rumores, ¿eh? Play 5, y como Sony es el que está, parece que es el que está poniendo el dinero o no sé qué, que podría ser exclusivo de Sony, al menos por tiempo nomás. Pero... Si todo esto es verdad, y que ya ven cómo se jugaba el de PT, pues aquí está el video, miren, que probablemente también tenga la opción, no creo que nomás sea así, creo que tendría la opción de jugarse en el siguiente, ¿cómo se llama este? El de la realidad virtual, el casco, el PSVR, creo que va a ser PSVR 2, no estoy seguro, porque en el PlayStation 5 saldrá otro de esos. Y cuando escuché eso, yo dije, no mames, dije, estará súper suave, porque en el casco, cuando jugué el de Resident Evil 7, la verdad que cambia la... Aunque, y hasta dije, yo hubiera preferido haber jugado el Resident Evil 7 primero en el casco antes de haberlo jugado normal. Yo lo jugué primero normal. Pero bueno, si alguien es fan de Silent Hill, de PT, que si lo quisiera haber visto regresar, es más, el de PT al menos... No tienes que ser ni fan de Silent Hill, simplemente que te gusta el juego de miedo. Este juego, la neta, se miraba que iba a estar chingón en cuestiones de un juego de miedo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les emociona esta noticia? ¿No les emociona? Coméntenme, déjenme un like. Y bueno, sepamos más. Si se confirma cualquier cosa, estoy muy seguro que tal vez haré otro video trayéndole. Ahora sí, ya confirmaron. Dijo el último video que miré. Sobre este rumores, dijo que eran probablemente que cuando Sony ya decidieran anunciar el Play 5, ¿no? Y cuando empezaran todo eso, si es verdad este rumor, dice, a lo mejor anuncian un tipo, no un trailer ni nada así, dice, pero a lo mejor anuncian otra pista, otro tipo, tal vez un logo, tal vez algo así chiquito, dice, pero al parecer viene, dice que es lo bueno. Bueno, chavos.
Aquí les dejo con un poquito más del trailer, digo, del gameplay este de Piete. You've been chosen.